Bueno, aparte donde mi amigo Paco Pepe quiere que hagamos un curso de criptomonedas, etcétera, etcétera. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque dependiendo de qué criptomonedas estemos hablando, ¿eh? Si son de esas que suben como un 200% en un día, al día siguiente bajan un 500 y cosas así, esas yo no las sé analizar, ¿eh? Ahora, me decís un Bitcoin que tiene un volumen impresionante, un volumen fuerte y tal, igual no deja de ser un activo igual que los demás. ¿Vale? Aquí le trazamos una zona de resistencia en su día y de aquí no ha pasado. Aquí está haciendo una corrección en A, ¿eh? Aquí tenemos la corrección, lo podemos pintar. Una corrección en A, después tenemos una contra tendencia en B y otra en C. ¿Vale? Estaban subiendo, los chinos han dicho que no tal, que no sé qué, y aquí tiene una zona de congestión brutal. ¿Por qué? Pues porque está en su media de 50, en su media de 200, en esta parte de aquí, ¿vale? Caso de que pasara de aquí, estamos hablando de 46, se nos viene a la zona de arriba, los 52, y ahí vuelta a ver. La verdad es que las autoridades están metiendo, como ya comentábamos, yo de todas maneras vuelvo a lanzar la directriz. Caso de que esté por encima de la directriz, quiere decirse que podemos comprarlo y acompañarlo hasta esta zona. Aquí en esta zona nos iríamos. O cogeríamos y dejaríamos la posición inicial y nos llevaríamos la pasta que hemos ganado. Se pueden hacer muchas combinaciones, ¿eh? Yo, para trabajar el Bitcoin, para trabajar Ethereum, etcétera, etcétera, trabajaría en 4 horas y gráficos de 4 horas. Y ahí con sus medias de 50, sobre todo la media de 200, ahí funciona muy bien. Y nuestros indicadores. Son perfectamente válidos nuestros indicadores. Y no, mirad. Aquí en estos nuevos. Ay, perdona. Me he pasado ya. En estos nuevos mínimos. Aquí tenemos unos mínimos. Aquí. ¿Ves? Aquí tenemos unos mínimos, aquí otros mínimos, ¿eh? Que son estos de aquí, y estos que son estos de aquí. Eso que se le llama divergencia alcista, que ha hecho el precio, voy a tirar para arriba. Aquí, pues bueno, le dejamos marcada la directriz que tiene, y caso de que la rompa, como nosotros creemos que ha hecho una A, una B y una C, esa corrección, si se rompiera por aquí, el 0A. Nosotros, o sea, 0B, pues nosotros podríamos comprar y acompañar hasta máximos. Vamos a ver otra. Aquí tenemos a Ethereum que ha hecho la misma formación que ha hecho Bitcoin, ¿vale? Y aquí retrazamos nuestra directriz como todos. Aquí tenemos una bajada en A, una contra en B y una bajada en C. Lanzamos por encima del 0B y a esperar que esto pase por aquí arriba, pase por aquí arriba, a entrar. Eso lo podéis hacer igual, pues en vez de en un día, pues en los gráficos de 4 horas. Da igual, ¿eh? Estamos hablando de una formación en A, una B, una C, y ahora vamos a ver lo que hace ahí. Y aquí, pues la media de 200 pesa mucho gráfico en gráfico de 4 horas. Pero bueno, podéis hacer los mismos análisis que hacemos en cualquier valor, ¿eh? Ya cuando hagamos el curso, que prácticamente va a ser lo mismo, pero vamos a darle ahí unas vueltecitas y alguna cosa. Yo, vamos a ver, tampoco es un especialista en criptomonedas, yo soy un especialista en valores, en activos. Y esto no deja de ser un activo como otro. Yo, conforme está ahora, que tenemos aquí, pues podemos trazar pues, un canal bajista, pues yo no entraría ahora en posiciones largas. Vamos a ver si se pinta el canal, caramba. No entraría en posiciones largas hasta que se cumplan determinadas. Ya, ya está, ya lo hemos liado. Determinadas cosas, ¿eh? Es decir, esta directriz para mí es fundamental. Es la media de 50, la media de 200, porque esto. Conforme ha roto líneas de soporte importantísimas en esta zona de aquí, puede seguir bajando, ¿eh? Puede seguir bajando. Es decir, yo ahora, por ejemplo, una posición larga me
Bien, ahora bien, vamos a ver, se puede hacer esto, entra dentro, tal y que cual, esto se da la vuelta. Pues podría hacer una operación, si supera aquí este punto, irme hasta la media de 50 o incluso irme hasta aquí arriba. Pero son operaciones de poca entidad, es decir, hombre, entendámonos, poca entidad, estamos hablando de un 10 o un 15%, a lo mejor en poco tiempo, que no estaría mal. Pero lo dejamos para el curso de criptos. Mientras tanto, tendencia bajista, está clara, cada vez los máximos son más bajos y los mínimos a su vez más bajos también. Por lo tanto, en el corto plazo es la tendencia bajista en la que tienen tanto Bitcoin como Ethereum. Hay que romper esta tendencia si queremos ponernos largos. Es que todas son iguales, Por eso digo que aquí se puede especializar uno en las que más volumen tengan, porque al fin y al cabo responden mejor a los parámetros de siempre. Y hay 10 criptomonedas que son las que mueven el 90% o el 95% del volumen del mercado. Pues mientras no haya otra que se ponga muy chula, yo creo que Cardano creo que cierra con la décima posición. Está la primera Bitcoin, segundo Ethereum, después está Ripple por ahí, hay alguna más, pero Cardano está dentro del top 10, pues tenemos 3 elegidas. Pero veréis que hacen más o menos los mismos movimientos todas. Está en una tendencia bajista. Máximos cada vez descendentes, los mínimos cada vez más descendentes también. ¿Cuándo nos puede cambiar la tendencia? Pues cuando esto rompa por aquí y rompa la media 200. Estamos hablando de gráficos de 4 horas. Lo mismo da en diario que lo da él. Pero para trabajar, yo las criptodivisas las trabajaría en gráficas de 4 horas y estando muy metido con ellas. Muy metido quiere decirse que hay que estar encima. Esto no es el compra y olvídate, sino que es el comprar y seguirlas. Y seguirlas. Su stop todos los días tocadito, nuestros puntos de salida todos los días tocaditos y llevando mucho cuidado. Bueno, lo veremos en el curso, como hemos dicho. Ya veis que están todas en tendencia bajista, de muy corto plazo. Otra cosa, ya los chinos ya han empezado. Tened en cuenta que donde más las granjas más importantes para hacer los minados de estas cripto estaban en China y están oyendo allí, pero vamos, como arma que lleva el diablo, porque aquellos cuando se ponen, son más chulos que nadie y te meten en la cárcel o te pegan dos tiros, no se andan con chinitas, nunca mejor dicho. Pues bueno, están arreando allí, que para qué. Y ya veis que los bancos centrales están por ellas, están para cargárselas, ¿no? Están por ellas, pero para cargárselas. Y son muy fuertes, de vez en cuando las dejan respirar, parece que va la gente por allí, le dan un golpetazo y otra vez para abajo, y ahí está. Mirad los topes que tienen, los 50 y pocos para Bitcoin, los 3.000 y tal para Ethereum, los 3 y pico para Cardano. Que ya es, porque esta la hemos visto hace 80, no hace tanto tiempo. Pues muy bien, corto y cierro.